then. Now. You can't see me. Forever. Together. Familia hispana, gracias por estar con nosotros como siempre, compartiendo todo lo mejor de esta semana aquí en la casa de todos ustedes, W en Español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos a este infierno que se acerca, se posa sobre WWE en nuestro próximo evento premium en vivo, Hell in a Cell, el domingo 5 de junio a las 8 p.m. hora del este, 5 pacífico, Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Y hablando de infiernos, el pasado Raw comenzó con una guerra infernal de palabras entre dos de las mujeres que participarán en la triple amenaza de Hell in a Cell por el campeonato femenino de Raw. Me refiero a la emperatriz del mañana, Asuka, y a Big Time Becks, Becky Lynch. Obviamente, la campeona Bianca Belair, la más de WWE, también traía un poco más de verdura para echarle a ese sancocho. Si me entendieron, ¿no? Yo siempre comiendo. Asuka, yo te respeto, pero ahora, muchacha, tú me pateaste la semana pasada, así que en este combate esta noche yo voy a tener mucho que decir aquí adentro del ring, a fuerza de pácata, pácata y a tu kitty. Y Becky, chica, mujer, no puedo esperar a decirte lo que pienso de ti el domingo en Hell in a Cell, a fuerza de golpes, en otras palabras. Porque a mí no me importa cuáles son mis probabilidades, porque el único por ciento del cual yo estoy segura es que esto al 100% no se va a ningún lugar. Se queda conmigo. Y si tengo que hacerlo, a un 100% te voy a dejar tendida como lo hice en WrestleMania. ¡Dame ese tropo en la uña! Y Asuka también mete la cuchara en la sopa. Señoritas, está comenzando el programa. ¿Qué va a pensar la gente de nosotros? ¿Por qué no hablamos, discutimos, nos sentamos, nos tomamos un refresquito y dialogamos? ¿Refresquito? ¿Tuviste el derechazo que le regalaron a Bianca Belair? Oye, pero ¿para qué? ¿Para qué hablan de WrestleMania? Eso duele mucho. Señoritas, es el Hell in a Cell. ¡Oh, no! ¡El beso de la muerte! ¡No! ¡Y para afuera! ¡Dios mío! ¡Para afuera! ¡No me cayó parada! ¡Cayó parada! ¡No! ¡Cayó sentada y de dachas! ¡Gracias al puripochazo de Asuka! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué forma de comenzar este programa! ¡A mí me va a dar la cosa! ¡Ay, qué merequetén! ¡Muerto, quieres misa! Así que dos de las mujeres que se enfrentarán en Hell in a Cell en la triple amenaza por el campeonato femenino de Raw tendrán que quitarle los ojos de encima a una de las participantes, o sea, Becky Lynch, porque esa noche Raw se enfrentaban en mano a mano. Me refiero a la emperatriz del mañana, Asuka, y a la más de WWE, Bianca Belair. Ojo, la ex campeona Becky Lynch también estaba sentada cerca de la acción porque parece que los ojos le empañaban la visión y necesitaba verlo todo más de cerca. Y tiene, nunca deja de entrenar. Y, tiene más colores que Gaby Fofo y Miliki, pero en el ring es implacable. Busca mi beso de la muerte, pero dice que no, la emperatriz. ¡Ay, la rodilla, Dios mío! ¡Ay, la rodilla, Dios mío! ¡Ay, Dios! Bueno, parece que los deseos de Becky se estarán haciendo realidad. Porque Becky lo mencionó claro, que se desgasten, mejor para mí, decía ella. Y Becky está diciendo sarcásticamente, ay no, qué pena, mira, se lastimó. Vean la caída fue bastante fea. Esas caídas pueden cambiar la dirección, no un combate, papá, sino una carrera completa. Porque sí, ya ganó con el rocío verde, pero de todas maneras yo también quiero ver la triple amenaza. Tres es más que dos y el universo lo iba a disfrutar muchísimo. Ya días están contados, Bianca le dice. ¡Ey! La rodilla se lo la tiene perfecta. Ay, el enganche de pierna. Uno y dos y dos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No fue engañito, pero aquí hay que concentrarse porque te digo. Estas son oponentes a las cuales no se le pueden quitar los ojos de encima ni un segundo. Sí, la mejor posición que tiene en este momento Becky Lynch. Allá afuera. ¡Oh! Directamente a la palanca del brazo.
¡Oh, no! ¡Cambio de parecer! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué candado reforzado! Arriba, al cuello, también con las tenazas. No logra cerrarla como pretende. Ahí está, papá, como un cocodrilo en el pantano, tragándose a la presa. ¡Ay, se va a rendir! ¡Se va a rendir la más de WWE! ¡Rendirse! Si mira cómo se incorporan estas mujeres. ¡Fortísimo! ¡Y por ahí va! ¡Va con más! ¡Dios mío! ¡Se logró zafar de la movida! Imagínate, ya es dos malditas invexas. ¡Muerto que era en misa! ¡Cuidado! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira! ¡Alas de pollo! ¡Y de frente! ¡Dios mío! ¡Ah, qué flatliner! Mortal atrás, la veo venir, dice que no. La emperatriz se mueve. Movimiento telúrico. Cuidado. Palanca de brazo, el arma, el paquetito. No, dice que no. Le monté. El cuerpo encima. Uno, dos y tres. Uno, tres. Uno, tres. Uno, tres. Cuidado. Hay fiesta todavía. Hay fiesta todavía. Que quedan pasadas para luz. Y hay musiquita. Qué manera de revertir la situación, la de Bianca, pero. Suplex cruzado. Bueno, no estaba en la fiesta. Ahí está el maltrato. Señoras y señores, será este el final que veremos en la triple amenaza este domingo por el campeonato femenino de Raw en el evento Hell in a Cell. Se han visto casos. Esta mujer no solamente es impecable en el ring, sino peligrosísima y demasiado inteligente con sagaz. Todo unido, todo unido. Es una bomba de tiempo. ¿Estará a punto de culminar la gira de regreso de Big Time Bex con una victoria en el evento Hell in a Cell? En su defensa del título más difícil hasta la fecha, las probabilidades no están a favor de la EST porque Bianca Belair defiende el campeonato femenino de Raw contra Asuka y Becky Lynch en un combate de triple amenaza en Hell in a Cell. La transmisión será en vivo el domingo 5 de junio en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Cuando las puertas se cierran, se abre la puerta del infierno. Es hora de desatar el infierno. WWE Hell in a Cell. Mis panas mayulleros, el universo de WWE espera con ansias este encuentro entre Seth Freaking Rollins y la pesadilla americana Cody Rhodes dentro del evento Hell in a Cell y dentro de la celda infernal, la estructura demoníaca que no perdona y acaba carreras. La pesadilla americana Cody Rhodes ha dejado algo muy claro. Él no solamente quiere terminar a su favor esta tripleta de combates contra Seth Freaking Rollins, sino que quiere destruir para siempre al visionario de WWE. Just curious. Simplemente por curiosidad. What right now is stopping ¿qué en este momento me detiene? Three little ropes, this barricade. Tres cuerditas, esa barrera de protección. What? ¿Qué? What is stopping us? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? ¿Por qué estamos esperando? Tal parece que tan buena persona que he sido. El tiempo de hablar se acabó. ¿Oh, tú quieres que eso pase esta noche? Sí, ¿por qué tan educados? ¿Por qué no vienes a este ring y me hablas con tus acciones? Yo estoy aquí, ven aquí. ¿Pero que no? ¿Que no? Que basta de pleitesías y cortesías. No. Ahí está. ¿Oh, tú quieres que yo vaya hasta ahí? Está bien, panita, está bien. ¡Pero que no! ¡Que no! ¡Eso es para el domingo! ¡Y la celda infernal! Bueno, parece que comienza antes la pachanga. Este odio es tan infernal que no se necesita mucha celda. ¡Te veo el domingo! ¡Qué pinta, Dios mío! ¡Qué pinta! ¡Bueno! Más seguro que nunca. Dicen por ahí que un rayo no cae en el mismo lugar la tercera vez. Pero mira, Cody. Dios mío. Los ánimos están demasiado caldeados. Se ha metido con sus ideales. Se ha metido con su familia. Se ha metido con su padre. Mira esto. Le ha dicho que no le cae bien. Lo ha atacado a traición. Le dio un correazo la semana pasada. Bueno, pues Cody Rhodes se cansó. Amigos,
dentro de una celda infernal, una estructura que cambia carreras. Yo tengo miedo de lo que estos dos hombres, con el odio que se tienen en este momento, se puedan hacer. No pienso solamente en el combate y el peligro del combate, pienso en las carreras de ambos. Uno un consagrado, el otro viene a consagrarse. ¡Oh! ¿Viste eso? ¿Viste eso? Directamente a la cara. Y esto va a sonar a chiste, pero el problema es que Cody Rhodes no lo vio. Se bajó justo a tiempo. ¡No! ¡Lanza, Dios mío! ¡Ay! Yo no sé ni qué pensar, ni qué decir, ni qué hacer, ni cómo gesticular para que esto termine. ¡Que alguien venga a pararlos! ¡Dios mío! ¡Ya no me quedan brazos! ¡Esto no llega el domingo! ¡Pero Dios! Piensa en el correazo todavía debe estar marcado en la espalda de Cody Rhodes. La furia es demasiada. Yo gesticulando como un loco para que alguien venga. Nadie venía. Claro, tiene que salir de un ejército a detenerlos. Están poniendo en peligro no solamente sus cuerpos, sus carreras, en un evento maravilloso para este domingo que el universo quiere ver. Bueno. Dentro de la estructura satánica nadie podrá entrar. Serán ellos dos con su odio. Y eso vez estén encerrados ahí, ay Marcelo. Eso puede cambiarles, repito, la carrera a ambos. No, deténganlo. Ay, pero Dios, deténganlos, ustedes son más. Es que es demasiado odio, papá. Es demasiado odio. Y yo trato de entender las dos posturas. La de Seth y la de Cody. Y dentro de todo, entiendo cada una de ellas. ¡Wow! Ni siquiera hemos llegado a la celda infernal y la animosidad entre Seth freaking Rollins y la pesadilla americana Cody Rhodes parece haber llegado a su punto máximo de ebullición y sin retorno. ¿Qué pasará cuando estén encerrados dentro de la estructura que altera carreras conocida como Hell in a Cell? Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Y lo arriesgan todo por ti. ¡Uno de los momentos más impactantes! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan. Deja que ellos te impresionen. Pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Mis panas, en el pasado Raw tuvimos una lucha de mano a mano muy importante entre Ciampa y Mustafa Ali. ¿Por qué digo que era importante? Porque si Mustafa Ali ganaba la contienda, entonces se convertiría en retador número uno del campeonato de los Estados Unidos en una lucha que tendría en un futuro cercano. Pero durante la contienda, el campeón de los Estados Unidos más joven en la historia de WWE, mi caballo Theory, decide intervenir desguañingando a Mustafa Ali. Y después de desguañingado, le dice a Mustafa Ali que la lucha titular será esa misma noche por el título de los Estados Unidos. ¿Pueden creerlo? Y Mustafa Ali, desguañingado y todo como estaba, aceptó, decidió enfrentarlo. ¿Qué creen que pasó? Poniendo el título en juego contra un hombre que acaba de salir de un combate. Dios. Que ha destrozado por todo el ringside a traición, que lo atacó en el medio del combate anterior. Por favor, esto no es defender el título. Bueno, compadre, esto no es un paseo por Disneylandia. Esto es un ring de WWE. Aquí hay que fajarse. Si quieres ser campeón, hay que fajarse. Mira todos los obstáculos que tuvo que atravesar el pobre Theory. ¡Oh, qué buena patada! Sin embargo, de Mustafa, lo engancha con la Super DDT. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Podríamos tener nuevo campeón! ¡Mira cómo quedó revolcándose del dolor! ¡No! ¡Parece los 5-4! ¡Parece los 5-4! Y aún así, con lo cansado que está y lo difícil que se le han puesto, Mustafa Ali puede salir con el... ¡Qué va! Movimiento telúrico inesperado, la cuerda no le funciona y el dueño del ATL... A cerrar con broche de oro, rodilla en rostro. Es 1, 2 y 3. ¡Qué buena defensa titular la de Theory! ¡Ay, sí, buenísima defensa titular! Todavía campeón de Estados Unidos. Luego de trampa tras trampa tras trampa. Theory. El orgullo que tiene que estar sintiendo el señor McMahon lo debe caberle en el pecho. Y la foto, obviamente el selfie, para sí, que la historia retrata este momento.
donde se limpia las botas hacia Lee, el colmo del irrespeto. Por favor. Bueno, Mustafa Ali. Un momento, Theory. Bueno, vamos a ponerle pausa a esta celebración de selfies y verifica tus mensajes, porque mientras que el señor McMahon estuvo muy impresionado con tus juegos psicológicos para obtener esta victoria esta noche, él ha decidido que quisiera ver a Ali y a ti en un combate justo. Este domingo, en una revancha titular en Hell in a Cell, ¿qué? Y en Chicago. Ay, es posible que las cosas no estén yendo exactamente como la superestrella a quien le encantan los selfies pudo haber imaginado. Porque ahora Mustafa Ali tiene la oportunidad legítima de dejarnos a todos con una imagen bastante duradera en su ciudad natal de Chicago. Amigos, Ali podría encontrar la retribución que busca contra Fury cuando se enfrenta por el campeonato de los Estados Unidos en el evento Hell in a Cell. Cuando las puertas se cierran, se abre la puerta del infierno. Es hora de desatar el infierno. WWE Hell in a Cell. Mis panas, buenos panas, tremendos panas, grandísimos panas. En el pasado Raw tuvimos una firma de contrato muy importante que haría oficial la lucha del combate en desventaja que veremos en Hell in a Cell entre el todopoderoso Bobby Lashley y sus oponentes serán su ex representante MVP y el gigante nigeriano de 7 pies, 3 pulgadas o más y 403 libras. Pero, como en cualquier firma de contrato de WWE, siempre se puede subir la gata a la batea. Bueno, a pesar de que este combate dice un combate en desventaja y ustedes piensan que yo estoy en una especie de desventaja, pero ¿saben qué? Esta es simplemente mi oportunidad para ponerle los dos traseros en el infierno a los dos. Llevarle los traseros al infierno a los dos. Gracias. Caballeros, el contrato ha sido firmado. Es oficial para este domingo en Chicago. Hey, esto no termina hasta que yo diga que haya terminado. Yo sé que tú estás ansioso, con mucha energía ansiosa, esperando por Hell in a Cell. Pero yo no creo que nadie quiera esperar a Hell in a Cell. ¡O más! No. Caballeros, por favor, un poco de decoro, muchachos. Tranquilos. No, lo de la tranquilidad. Ay. No, estamos cerquita de... No. Dios mío, quitó la barrera. ¡La mesa! ¡Cansó la mesa! ¡Wow! ¡Ay, otra vez este bailecito! ¡Ya me duelen los juanetes de tanto bailar en este programa! ¿Quién puede detener a Omos, por favor? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Mira el gigante nigeriano sacando gente! ¡Obviamente también lo está haciendo! ¡Pero se están yendo todos a volar pajarito! Todos los que pueden parar esto están siendo sacados del ring. Por favor, tenían que sacar aquí como a 300 de seguridad y no iban a ser suficientes. ¡Mira, Dios mío! ¡No! ¡MVP, haz algo! ¡MVP, haz algo, MVP! ¡Pero, por favor! ¡Vétele encima! ¡Destrózalo! ¡Ey! ¡Cedric Alexander! ¡Oye, pero este hombre! ¡Dios mío! ¡Nadie en casa! Sin embargo, el todopoderoso trata de defenderse. Mira cómo se quita de encima con este impacto. ¡Qué impacto contra la lona para Cedric! Pero la patada llega. El pie llega. ¡No va a perder tiempo! Oye, ¿esto sería confabulado? Con la presencia de Cedric me quedo un poco confundido. Ya yo no sé ni qué pensar si Cedric realmente está compaginado con MVP o no. Pero definitivamente le está ayudando. ¿Pero esto por qué lo provoca Bobby Lashley? ¿Para qué lo hace Bobby Lashley? ¿Para qué? Si sabe que tiene desventaja ya, ¿por qué se mete en este perolero? ¿Por qué? Bueno, amigos, otro combate que peligra. Ay, ay, ay.
muy todopoderoso, muy campeón de WWE en el pasado dos veces. Apenas se pertenece en este momento. Se le está poniendo bien difícil y en desventaja. Son dos, papá, son dos. Bueno, o tres, dependiendo de para dónde sople el viento. Mira. Dios mío, voy a reventar la mesa. ¡No! Se baja rápidamente. ¡Qué lanza! Se fueron los dos. Los dos se fueron por el barranco. Un barranco lleno de piedras que nos llevará directamente al infierno este domingo en Hell in a Cell. Ahí estaremos todos con la familia hispana. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Amigos, el Todopoderoso está decidido a derribar al gigante nigeriano y a su ex representante. Y si lo que acaba de suceder es una indicación de lo que veremos en el evento Hell in a Cell, MVP o más tienen toda la razón de preocuparse. Pero la pura voluntad no cambia el hecho de que el juego de los números es difícil de superar, incluso si eres un todopoderoso. La EST de WWE posee el presente en la marca roja, pero la emperatriz del mañana y Big Time Becks Becky Lynch están listas para marcar el comienzo de una nueva era en WWE Hell in a Cell. ¿Podrá Belair mantener su lugar en la cima de la división femenina de Raw cuando ponga su título en juego para enfrentar a Asuka y a Becky Lynch en un combate de triple amenaza? ¿Ezequiel o Elias? ¿El huevo o la gallina? Es ahí la pregunta de los mil tomates, amigos. Y esa pregunta sigue en el aire en muchas cabezas de nuestro universo de WWE. Pero el hombre que sembró la semilla de la incertidumbre parece ya no importarle mucho, porque KO solamente está buscando un TKO sobre el hermano menor de Elias. Pero siendo Ezequiel uno de los reclutas más nuevos en Monday Night Raw, quizás pueda ser mucho obstáculo para Owens, y Owens puede verse con algo mucho más grande de lo que él imaginaba. Amigos, el domingo también veremos el día del juicio. Al menos eso es lo que Edge, Rhea Ripley y Damian Priest están apostando. Pero a pesar de lo amenazante que es este trío, AJ Styles, Liv Morgan y Finn Balor están completamente decididos a inclinar la balanza a su favor. Después de semanas de ser llamados a unirse a la causa de Edge, esta triada está empeñada en poner fin al día del juicio en el evento premium en vivo Hell in a Cell. Too sweet. Mustafa Ali finalmente obtendrá lo único que ha estado buscando durante semanas, amigos, una oportunidad justa por el campeonato de los Estados Unidos. Pero no hay ninguna posibilidad de que Theory vaya a hacerle esto fácil. ¿Qué trucos tendrá bajo su manga el protegido del señor McMahon? Lo sabremos en el evento Hell in a Cell. Amigos, y todos los caminos conducen a esto. Rollins tiene una última oportunidad de victoria contra la pesadilla americana y será dentro de la estructura donde las pesadillas se harán realidad. Una estructura de más de 20 pies de altura y que consta de 5 toneladas de acero y sueños rotos. Hell in a Cell. ¿Sobrepasará Corey al visionario una vez más? Solo hay una forma de saberlo. El lugar es Hell in a Cell. ¡Wow! Se acerca un infierno a WWE. Hell in a Cell, no lo olviden. Domingo 5 de junio a las 8 p.m. hora del Este, 5 Pacífico, en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Ya veo al diablo con el trinchete. Será infernal, será Hell in a Cell. Pero la pregunta es, ¿quiénes terminarán quemados esa noche? ¡Ups! Lo sabremos en Hell in a Cell. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español y los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana y sigamos como siempre reviviendo todo lo mejor de WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán, infernal, esta vez Rodríguez, y él les dice ¡Cómo! Ya nos vemos en Hell in a Cell.